mejor arquitecto, Dios. Bien, entonces yo le invito, hermano, vamos a recibir la palabra en esta mañana, y lo que ella nos diga seguro que hará bien. Quizá a veces nuestra mente piensa y dice, oh, pero otra vez me están avaleando, pero Dios dice que a los hijos los corrige. Entonces, si usted algún día no se siente corregido, yo me sentiría triste, porque, ¿ve? Cuando usted tiene un niño en la casa, el suyo lo corrige. A ese no, porque puede que se enoje el papá. Entonces no le digamos nada, pero el mío. Entonces yo espero que Dios en esta mañana diga, los míos, ¡pam, pam! Bueno, bien, entonces estamos bien. Vamos a recibir la palabra y espero que nos haga bien, porque sé que es así. Vamos a decir, di la palabra, Señor. Y él creo que la va a decir en esta mañana. Dios bendiga a nuestro ministro, entonces él puede pasar por acá. Di la palabra, Señor. Di la palabra. Di la palabra y sanaré. Tan solo di las gracias, te amamos, te bendecimos, porque estamos sentados en lugares celestiales, hemos venido a adorarte, hemos venido a bendecirte, hemos venido a entregarnos en tus manos, pero aquí estamos, Señor, para darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Bendice tu pueblo, Padre, los que están enfermos, los que están debilitados, los que no pueden congregarse, Señor, quizás están en su casa viendo la palabra,
viendo lo que tú estás dando, Señor. Eres tú el Dios grande, el Dios de maravilla. Bendícelo, hermano del extranjero, Padre. Cada hermano ministro, cada hermano creyente que está oyendo tu palabra, sea una gran bendición para cada uno de ellos. Te rogamos, Señor, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y nosotros aquí te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque queremos, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Y que la palabra tuya haga vida en cada uno de nosotros. No queremos solamente predicar tu palabra, no solamente oírla, sino que queremos que haga vida en cada uno. En cada creyente, Padre, haga vida, Padre. Porque, Señor, eso es lo que tú estás demandando para esta hora. Que lleguemos a reflejar tu propia imagen, Padre. Y que alguien no nos vea a nosotros, sino te vea a ti, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir Proverbios. A ver si continuamos con el mensaje del viernes que fue de gran bendición. Proverbios 18, versículo 10. Los hermanos que no han recibido el mensaje, mientras mi hermano diácono viene pasando, le da su manito, se lo va pasando. Venga pasando para que los hermanos. Estamos mirando el miércoles, el viernes. Dejando escapar la presión. Levanten la mano los que no hemos visto. Leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Luego voy a abrir Isaías, que está un poquito más adelante. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Recuerde, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Vamos a Isaías, creo que es 32. Isaías 32. Esta Biblia es la hoja 633. He aquí que para la justicia reinará un rey, príncipe presidirá en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos y estamos muy agradecidos de que una vez más estamos aquí delante de tu presencia y cada hermano y cada hermana que ha venido seas tú bendiciéndole. Lo encomendamos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Antes de entrar a la palabra, quiero decirles que nuestro hermano anciano, que Dios lo recogió en el año 82 a este lugar, nuestro hermano Heriberto Bravo, él falleció el día jueves a las 7 de la tarde más o menos, y luego ya fue enterrado el día viernes
en la tarde por causa que su cuerpo lo sellaron. Seguramente que se fue y el olor era fuerte. Entonces yo quiero decirles que nosotros somos el animal más hediondo de la naturaleza. Amén. Así que ya nuestro hermano Heriberto no lo veremos, salvo que él apareciera por aquí. Amén. Y será una gran bendición. Cada hermano que estaba orando, cada hermano que no pudo estar, quiero decirle que Dios tiene una hora para todos nosotros. Cada uno tiene su hora. Ahora conversaba con un hermano y tenemos que ver nosotros la Biblia, que cada hermano que vaya a partir o Dios lo vaya a retirar tendrá un presentimiento de esa hora que va a irse. Porque Jesucristo, cuando supo que los fariseos venían buscando sabiduría y ellos dijeron, querríamos ver a Jesús, entonces dijo Jesús, estando ahí en el huerto o en el monte de los olivos, él pudo decir, de cierto digo que el Hijo del Hombre, papá. Y ya le quedaba una semana que tenía que viajar 2 días más del monte a Jerusalén, donde él tenía que ser ofrecido. Él sabía que su hora había llegado. O sea que cuando vio esa señal, él sabía que su hora había llegado. Nuestro hermano Pedro, también si ustedes leen en Primera de Pedro, van a encontrar que también, después que termina de soltar ese gran mensaje, la estatura de un varón perfecto, él está mostrando que su hora había llegado. Su tiempo había llegado y él pidió ser crucificado al revés. Nuestro hermano Pablo, ustedes lo encuentran también en la Biblia, que él estando ahí encarcelado, él dice, porque ya es tiempo para ser sacrificado. Nuestro hermano Pablo, a él le cortaron su cabeza. Por eso que él pudo decir con tanta libertad, antes de morir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Un creyente, cuando sabe que va a morir, sabe que va a ser retirado de esta tierra, no tiene miedo. Dígame amén, por favor. Que salga. Amén. Porque usted y yo no debemos tener miedo sabiendo lo que Dios nos ha prometido. Amén. Así que venía yo el viernes con mi esposa, veníamos atrasado la reunión del cementerio y delante de nosotros venía un autito y dio la vuelta y el búho venía con tanta velocidad que lo levantó en el aire al otro lado, mi hermano. No sabemos la hora ni el minuto en el cual nos podemos encontrar con la muerte. La expresión que sale de ruido, de quiebra de vidrio, y menos mal que el varón alcanzó a girar un poquito, lo agarró casi en la segunda puerta, lo levantó en el aire y lo tiró al frente, mi hermano. Eso para que veamos nosotros que nuestros pasos tienen que ser guiados por Dios. Y en todo momento debemos mantenernos orando, clamando, porque no sabemos la hora ni el momento en el cual Dios nos puede llamar, ¿no? A veces colisiones en la carretera de 7 de 9 vehículos quedan bastante heridos, bastante muertos, y nosotros tenemos que estar siempre preparados para el momento que estamos viviendo. Entonces tú y yo, mi hermano, no sabemos la hora, pero Dios nos advertirá antes. Amén. Si estamos en Cristo, si estamos en su palabra, Dios nos advertirá. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? Entonces yo tenía la reunión de pastores ahora en este fin de semana y hermano
El hermano pastor de nacimiento me había pedido que le predicara a los pastores el día viernes y yo esperé hasta el día jueves y como vi a mi hermano Jere muy bien, lo vi mejor que nunca, me animé. Pues. Le dije, hermano, sáqueme pasaje para irme a nacimiento. Y entonces el día miércoles estuve sacando este folleto que tengo aquí en mi mano, 549 citas del mensaje del profeta del año 47 hasta el 65. Entonces el primer día me demoré unas 7, 8 horas en leer, buscar, añadir citas. Y en la noche, como la 1:30 de la mañana, no sé qué pasó, apreté un botón y borré todo. Entonces me sentí decepcionado. Y bueno, es que yo tiene que dar un propósito. Amén. Amén. Y al otro día dije yo, bueno, pues aquí me voy a quedar derrotado. Aunque no vaya, voy a hacer el libro. Y empecé a trabajar de nuevo. Me desocupé a las 3 de la tarde. Y como la 1, llamó la hermana Marta y me dio una opción. Si no puede venir usted, que venga el hermano Juan Carlos a orar por mi viejo porque amaneció muy mal. Entonces, como estaba trabajando en este libro, le dije, hermano Juan Carlos, vaya usted y de ahí me avisa. Y cuando ya me avisó después de vuelta, como las 5 sería, me dijo, no veo que tenga vuelta, hermano. La hermana Rulito, como yo le digo, la hermana Teresa dice que ella lo tocó y estaba muy helado, la frente, las manos, los pies. Y mi hermano Juan Carlos también vio que de la misma manera me dijo en la casa, así como cuando usted oró por mi madre que estaba así mismo, está la hermana. Bueno, ya me preparé. Luego me fui a entrenar. Y le dije al hermano, a mi hermano Carrera, que hubiera la posibilidad para salvar el pasaje. Ah, no, me dijo, no hay problema, me dijo. Con el tiempo tenemos, ah, listo. Y cuando después lo llamé de nuevo, ya no había tiempo para salvar el pasaje, se perdió. Entonces yo decidí quedarme antes porque siempre estuve esperando la última hora y gracias a Dios que pudimos estar en este velatorio, en este entierro, y a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Son rápidos lo que Dios hace, lo que Dios mueve y lo que Dios, mi hermano, está haciendo en esta hora. Nosotros debemos estar muy contentos, muy agradecidos, porque siempre yo digo estas palabras y ojalá que usted no las malentienda. Estas palabras las digo, yo prefiero, si yo no voy a estar aparejado para irme en el rapto, que Dios me lleve antes. Si Él me lleva antes, Él me va a juzgar según lo que yo he vivido hasta esta hora. Amén. Por eso que nosotros, la preocupación de nosotros es que Dios traiga a nuestros hijos, nuestras hijas antes. ¿Cuánto lo cree? Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, los que tenemos hijos inconversos. Amén. Los que tienen hijos inconversos, oren por nosotros. Amén. Su oración será de mucha bendición. ¿Por qué será de mucha bendición? Porque así ustedes no nos van a pelar, ¿no? No van a hablar mal de nosotros. Nos van a ayudar ahora. Amén. Y Dios le va a dar más amor. Aquí en este mensaje de los pastores, mi hermano, saqué una cita que lleva una cita, lleva tres citas principales y de ahí iba a complementar porque son 549 citas, mi hermano. Es imposible que las pueda en un mensajito de 1 hora y media, 2, con todos los ministros hablarlo.
Pero hay cosas principales que Dios nos ayuda a todos nosotros. En el libro La Palabra de Dios llama una total separación de incredulidad. Y ahora yo quisiera leer de la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 13 de Génesis, y queremos empezar a leer el versículo 5. A mí me gusta leer la palabra porque lo que yo digo pudiera fallar. Eso es un hombre. Pero si yo solo leo la palabra, lo que él dice no puede fallar. Así que entonces yo sé que saldrá algo bueno de ello. Si no es nada más que solo leer la palabra, empezamos con el versículo 5 del capítulo 13. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tienda. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y fereceo habitaban la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no vaya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está bien la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuese la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Y antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira el lugar donde tú, hacia el norte y hacia el sur y hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Cuando Dios le mostró toda la tierra, cuando Dios le mostró el lugar a Abraham, cuando Abraham se separó. Porque Dios lo había llamado en Génesis 12: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero sin embargo Abraham arrastró con él a su padre y arrastró con él a su sobrino. Amén. Entonces con todo Dios lo bendijo, pero no le mostró la tierra hasta que hubo separación. Entonces hasta que cuando usted no haya una separación entre usted y sus hijos y su familia, Dios no le va a mostrar toda la tierra. Bueno, me dijeron amén, ¿eh? ¿Cree que Dios cumple su palabra? Amén. Pues la palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Tiene que haber una separación. Una separación total de la incredulidad, mi hermano. Y que Dios haga una obra maravillosa. Dios haga una obra gloriosa. Por eso, mi hermano, que ojalá Dios sea guiándole, Dios sea ayudándole a todo hermano y hermana que está aquí esta tarde, esta mañana, que cuando tengamos que tomar decisiones nos podamos quedar del lado de la palabra. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que tienen que tomar decisiones. Podemos estar 10 años, 20 años, 30 años parchando, pero tiene que llegar una hora que tendrá que haber una separación. Amén. Cada uno de nosotros sabe lo que está mal, porque cada uno de nosotros sabemos lo que estamos viendo de la palabra, y no nos podemos hacer los tontos. Amén. Amén. No se sienta mal, mi hermano.
Pero cada uno de nosotros tiene que llegar la hora que tendrá que haber una separación. Llegará una hora que Dios tendrá que sacar los afectos. Amén. Porque los afectos son traicioneros. Tendrá que sacar toda la imaginación. Todo lo que nos estorba dentro de este cuerpo, el razonamiento. Amén. Para que podamos ver lo que Dios dijo de adentro. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Pero dice su siervo, pero el padre, mientras estuvo vivo, le causó muchos problemas a Abraham. Y después le causó hartos problemas a su sobrino Lot. Amén. O sea que nuestra familia, que no está inconversa, mi hermano, por el afecto nuestro, por querer apoyarnos, a veces nos salimos fuera del plan de Dios, mi hermano. Y Dios quisiera mostrarnos algo más, pero impide, porque nosotros no estamos cumpliendo la palabra. Yo sé que no me están diciendo mucho amén, pero ya usted. Amén, yo ando de amanecía, mi hermano, ando con el cuerpo totalmente cortado. Pero todos nosotros aquí tenemos que tomar una decisión, mi hermano. Tarde que temprano la tenemos que tomar. Tarde que temprano Abraham tuvo que tomar una decisión. Amén. Por eso que llegó la hora que nuestro hermano Abraham, el padre de la fe, tuvo que tomar una decisión. Le dijo, Lot, lo que tú tomes, tú escoges, tú vas a escoger. Y por supuesto, Lot miró la llanura, miró el río Jordán, miró hacia Zoar, vio que todo estaba verde, era buen pasto, buen alimento, y a Abraham le quedó solamente los peladeros, los secos. Pero cuando ya Abraham se separó, vamos Abraham a caminar un poquito. Te voy a mostrar tu tierra. Te voy a mostrar lo que por tiempo estaba esperando revelártelo. Todavía no despierta, mi hermano. Amén. Te voy a revelar lo que tú has estado impidiendo. Tú, con tu razonamiento, con tu comportamiento, con tu intelectualidad, con tus pensamientos, tú estás impidiendo que yo te muestre algo mayor. ¿Lo crees o no lo crees? Abraham tenía toda la bendición de Dios, pero él estaba impidiendo que Dios le revelara algo más, algo mayor. Entonces tiene que haber una separación. Una separación. Y me perdonan aquí algunos hermanos, alguna hermana. Tiene que haber una separación de nuestra familia. La Biblia dice que no dejaré padre, madre, hijo, hija, no es digno de mí. Pero los afectos nos traicionan. Los afectos nos matan. Los razonamientos nos sacan fuera del lugar. Porque dejamos afuera la palabra. Dejamos de un lado la palabra, que es nuestra torre fuerte. Es nuestro amparo. Es el único lugar donde podemos pararnos. Es el único lugar donde podemos agarrarnos. Lo dejamos de lado. Y nos dejamos a Dios obrar, mi hermano. Y queremos nosotros obrar. ¿Me están entendiendo? No se me hagan los tontos entonces. Amén. La palabra es una sola. Aunque esté ayer en el Antiguo Testamento, la palabra es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra no ha cambiado. Somos nosotros los que cambiamos. Amén. Amén. Porque todavía Abraham estaba viviendo en fe, mi hermano. Todavía no había ley. Abraham fue un gran patriarca, fue un gran hombre que Dios lo constituyó como padre de la fe.
y aún Dios prometiéndole un hijo a él con su esposa estéril, y aún en un tiempo que su esposa imposible que pudiera tener hijo, él lo creyó. Dice la palabra, dice que él estuvo 25 años esperando. Él no vio prodigio, no vio milagro, no vio nada, pero él creyó lo que Dios dijo. No hubo nada en 25 años para que Abraham se emocionara, pero él creyó. Amén. Lo cual significa, Dios puede que no te muestre ninguna sanidad, no te muestre ningún acontecimiento, pero que tú creas. Dios quiere que seamos creyentes. Por eso Él lo constituyó padre de la fe, mi hermano. Amén. Amén. Oh, salga del frío que está, mi hermano. Amén. ¿Lo crees? ¿Cuánto deseamos que Dios nos hable? Entonces, como vimos en el mensaje, no me acuerdo el mensaje que vimos, el segundo mensaje que vimos a entrada de año, que Dios saque toda la corrupción que está en nosotros. Ah, el mundo cayéndose en pedazos. Y cuando el mundo se está cayendo en pedazos, es cuando nosotros tenemos nuestras propias interpretaciones. Cuando nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, el mundo se está cayendo en pedazos nosotros mismos. Entonces que Dios saque toda corrupción. Amén. Toda corrupción que quede en esta carne, que Dios la saque. Toda mentira que quede en esta carne, que Dios la saque. Toda concupiscencia que quede en esta carne, que Dios la saque. Porque de haber concupiscencia hay todavía, mi hermano. Pero hay un Dios que prometió sacarla. Amén. Amén. Dice su siervo, continuamos con el viernes. Miren, miren a Israel, el párrafo 105. Miren a Israel, miren, venía una plaga de muerte por todo Egipto. Y Dios hizo una provisión. Él hizo un refugio para ellos. Y Él dijo, tomen un cordero y mólenlo. Y ponga la sangre en el dintel y en la puerta. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Había un requisito. Había que entrar en un lugar. Había que poner una sangre. Y había que untar en la puerta. Egipto se rió de eso. Pero era la manera provista por Dios contra la muerte. Y ahora cuando esas grandes a las oscuras de la muerte descendiendo a la ciudad y ciudad tras ciudad por todo Egipto y la muerte comenzó a entrar en cada casa y los gritos saliendo, yo puedo ver a Israel tan relajado dejando escapar la presión. El muchachito pudiera haberse acercado a su padre y decir, papi, tú sabes, acabo de oír a ese mensajero pasar por la calle, Juanito, con quien yo jugaba ya, está muerto. Y papi, yo soy tu primogénito. Quiero decir, te colocaste la señal. Papá, ¿recibiste el Espíritu Santo? Papá, ¿naciste de nuevo? ¡Agarrémoslo! Papi, allí viene por la calle. Deja escapar la presión, hijo. Ven aquí un minuto. ¿Ves esa sangre? Sí, sí la veo, papi. Bueno, deja escapar la presión. Junior, tú no tienes que andar por la calle a alta velocidad con tu automóvil deportivo. Tú tienes que hacer estas cosas. Solo examina y ve la sangre, está allí.
y ve si la sangre está allí. Amén. Deja escapar la presión. Si la muerte está llamando a la puerta, no puedes hacer nada. Amén. Ninguna presión con Israel. Ellos podían dejar escapar la presión porque ellos están a salvo bajo la sangre. Escuche lo que le voy a decir ahora. No estaban ni arrepentidos. No estaban ni bautizados. Solo le pidió Dios que se metieran ahí. Amén. Oh, hermano, esa gran noche de la Pascua, ellos deberían haber estado tranquilos, dejando escapar la presión, porque ellos podían examinar y ver que ellos tenían la sangre. Y cuando ellos veían la sangre, ellos sabían que Él prometió que Él pasaría de ellos. O después de que ellos habían seguido todas las instrucciones de Dios, Dios prometió pasar de ellos. Amén. ¿Y cuál es la instrucción mayor para este día? Que tú y yo tengamos sangre en nuestros corazones. Que hayamos nacido en el reino. ¿Sabes lo que significa tú y yo nacer en el reino? Que Dios toma el control mío y tuyo. Y ya tú no haces lo que quieres. Hace lo que Él quiere. Tú no vienes a la reunión cuando quieres. Vienes a la reunión cuando Él te trae. Y aunque tú no quieras venir, Él te trae. Amén. Es porque Él ya entró adentro. Y tú te acuestas cansado, agotado, y Él te despierta antes. No importa que tú te hayas acostado a las 6 de la mañana, a las 7 y media te despierta. O a las 7. Porque Él tiene un compromiso. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y tú tienes que saber esta mañana que tú no has venido porque tú quieres venir. Tú has venido porque Dios te trajo. Ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre no le trajere. Así que si usted en su carne se siente mal, mi hermano, deje su carne de lado y dígame la palabra. Deje su problema de lado y diga: Señor, aquí estoy. No estoy para mirarme a mí mismo, yo quiero mirar tu palabra, Señor. Y aunque la palabra no haga tira, bien sea que no haga tira. Pero la palabra es verdadera. Por eso que siempre el creyente se amurra o se siente así, porque no ha nacido el reino, mi hermano. Un creyente en el reino no se está mirando a sí mismo. Está mirando que lo que Dios prometió lo va a hacer en él. Y si algo no está bien, yo sé que tú lo vas a terminarlo. Señor, lo que falta en mí, ayúdame como Abraham. Yo quiero ser como Abraham. Que cuando Abraham se dio cuenta que lo único que daba era separarse de su sobrino, él lo hizo. No le importó dónde tomara la posición. Lo único que él quería es quedarse del lado de tu palabra. Oh, ¿estamos contentos? Amén. ¿Qué verso iba? 110. Miren, ¿qué cuadro es ese para la iglesia hoy? Ahora me daré prisa, pero solo tengo que enfatizar esto aquí, solo por un momento. Hoy estamos constantemente dejando una congregación por otra, llevando nuestro documento de una iglesia, nuestras cartas a la otra. Si los metodistas no hacen algo que ustedes piensan
que no se debe hacer, ustedes la llevarían a los bautistas, y de los bautistas a los presbiterianos, de una a la otra, ¿ven? ¿Qué pasa? Solo muestra que ustedes nunca han llegado a ese punto todavía. Ustedes nunca han llegado allí donde ustedes pueden dejar escapar la presión. ¿Ven? Ustedes están contemplando algo que ustedes no deberían estar contemplando. Los cristianos, al ir de una denominación a la otra, muestran que ellos nunca han llegado a ese refugio. Amén. Que Dios nos dé gracia. Dios me sacó de los metodistas a este lugar el año 72 y aquí estoy. Amén. ¿Podrá decir usted lo mismo? Que Dios nos sacó de allá, nos reveló y estamos aquí, no hemos cambiado. Nunca, nunca hemos dudado lo que dijo un profeta. Anoche me levanté a ver mi grabación que estaba haciendo a las 2:30 y estuve hasta las 4 y alguien me colocó ahí en la página que el hermano Branham era Dios. Nunca el hermano Branham fue Dios. Dios fue en el hermano Branham. Como Dios promete hoy ser Dios en nosotros. Pero hay uno solo llamado a Jesucristo. Hay uno solo nacido que no nació con sexo. Y ese fue Jesucristo. Pero William Branham nació sobre sexo. Por eso que él tuvo que morir y está todavía enterrado, mi hermano. Amén. Por eso que Pablo nació sobre sexo y está enterrado. Pero Jesucristo no nació sobre sexo. Él era la plenitud de Dios. Él se hizo un cuerpo igual que el tuyo y el mío. Él fue nuestro redentor semejante, el que vino a pagar un precio por ti y por mí. Él abrió camino donde no había camino. Él derramó su vida por ti y por mí. Pero Él nos muestra que Él no está muerto, Él está vivo. ¡Que se doma, mi hermano! ¡Yo te digo amén! ¡Amén! ¡Amén! No importa cuántos milagros Dios hizo en William Branham, él fue bien enfático, bien claro, bien preciso. Y él dijo, yo nunca he sanado a nadie. Él dijo, yo nunca he discernido a nadie. Fue él. Hay grupos que dicen que el mismo Melquisedec que estuvo con Abraham es el mismo hermano Abraham. ¡Eso es falso! ¿Sabes? Si el hermano Branham hubiera sido Dios, tenía que haber resucitado. ¿Y sabe usted que no hay ni un profeta que haya resucitado? Porque nadie puede tomar el lugar de Jesucristo. Amén. Hermano Branham supo hacerse a un lado. Él fue sincero. Y miró el don de Dios que Dios le dio y él se hizo a un lado. Dice Moisés, nunca sanó a nadie. Fue el ángel de Dios que estaba en Moisés. Dios puede hacer muchos prodigios, mucho un milagro a través de uno, pero uno no es Dios. Amén. Amén. Y aquí en estos mensajes tomé. Dice el profeta,
uno puede decir que es un pastor, otro puede decir que es un evangelista, pero dice, el hombre lo puede hacer pastor, pero es Dios que coloca ese oficio. No hay hombre que pueda administrar ese oficio. ¡Es Dios! Un hermano puede creer que es pastor, pero mi hermano, si él sube y baja y anda al 3 y al 4, ¿cómo Dios va a mostrarle que es pastor? Pero si alguien es pastor, Dios lo va a ayudar, lo va a sacar adelante. Porque él no es el pastor, es Dios en él. Él es pastor de su alma. Él es pastor de mi alma. Yo soy el pastor. Yo soy el que te llamé. Yo soy el que te escogí. Y yo soy pastor y obispo de tu alma. Oh. No hay ningún hombre que es pastor de su alma. ¡Es Dios, mi hermano! Amén. Pues el hombre se pone vanaglorioso, se hincha, mi hermano. Y toda la gloria de él. Él dijo, gloria de los hombres, no recibo. Amén. Si podemos hacer algo, es porque Dios lo permite. Y dice su siervo en otro mensaje, dice, tengo 53 años y no he hecho nada. Mire la humildad, mi hermano. Para que vean que no es el hombre. Es Dios en el hombre. Amén. Por eso es que el hombre cuando hace algo echa todo a perder. Bueno, vamos a seguir en eso, mi hermano. Queremos, así terminamos un mensajito. Amén. Que Dios saque toda presión suya y mía. Verso 111 diría. A veces ellos se van a los seminarios. Eso está bien. Y ellos aprenden la palabra tan detalladamente como pueden. Ellos regresan a casa y tratan de hablar esa palabra apegándose lo más cerca a lo que su denominación les permite hacerlo. Y eso está bien. Pero eso no es. No es conocer su palabra, sino conocerlo a él. El hermano Branham estuvo 2 años estudiando a su hijo Billy Paul en el asunto teológico. Pero después se enredó, mi hermano. Amén. Si lee la página 999 de Conducta y Doctrina, es un dolor para mí decirlo. Pero él ya no podrá más estar al frente. Porque él ya tiene doble matrimonio. Y hoy día hay personas que con doble matrimonio están diciendo que tienen ministerio. ¿Qué ministerio van a tener, mi hermano? Si Dios ya lo está marcado. Si Dios nos cuidó a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué no deja eso a un lado, mi hermano? Y conversé con el hermano Jorge ahora. Sí, me dijo, hay algunos que se agarran de esto y lo interpretan a su manera. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer yo? Hay que dejarlo que sigan. El fuego hará la prueba. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Amén. Pero eso no es conocer su palabra, sino conocerlo a él. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Él, pues seguro, no es cuánto uno sabe de la palabra, o qué tan buena una iglesia tengamos, o lo que nuestra denominación significa para el mundo, qué tantas excepciones obtenemos por medio de esto. ¿Y cuánto compañerismo tenemos con el mundo? ¿Qué tipo de gente que tenemos que vienen con nosotros? Se trata de uno mismo. ¿Está uno bajo la sangre? Sí. Aleluya.
si uno come, si uno como individuo, no me interesa si todo en la congregación está mal, uno todavía está seguro. Uno está bajo la sangre. A veces Dios lo pone a uno en una congregación que está mal, con el fin de esparcir algo de luz. No salte, solo andar saltando de lugar en lugar, de una casa a la otra. Solo permanezca bajo la sangre. Al salir huyendo, entonces acaba su seguridad. Permanezca bajo la sangre. Permanezca en el lugar que Dios lo llamó. Y Dios tiene que hacer algo, ¿no? Porque Dios no se equivoca. Yo me equivoco, tú te equivocas, pero Dios no se equivoca. Amén, ¿lo crees? Torre fuerte es el nombre. A él correrá el justo y será levantado. Dejen escapar la prisión. Lo vemos a él en las horas que nosotros sabemos que hay personas que están bajo esa sangre. Lo vemos vindicado. Vemos a Dios lo que él hace para vindicar a su iglesia. Permitió todo cuando estamos en esta torre. Lo que pidieres en mi nombre lo haré. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiere. Y yo será concedido. ¿Qué lugar está escrito? Hacer todo. Lo que hagáis, hacerlo en mi nombre. No hacerlo en el nombre de la iglesia. Ustedes dicen, bueno, estoy dando un testimonio porque estoy agradecido esta noche que sois presbiteriano. Estoy agradecido que sois pentecostal. Estoy agradecido que soy. Yo estoy agradecido que soy de Cristo. Amén. Yo pertenezco a la iglesia de Dios. Yo creo que esta es la iglesia de Dios. Y el otro dice, yo pertenezco a la asamblea. Bueno, eso pudiera causar fricción. Uno dice, yo pertenezco a la unida. El otro dice, yo pertenezco a algo más, a los unitarios o lo que fuera. Si ustedes van a discutir de esa manera, van a discutir. Pero si ustedes en verdad han llegado a esa torre, no importa qué grupo usted pertenezca, ustedes están bajo la sangre. Amén. Amén. Hoy día yo tengo amigos conocidos, amigos míos, casi del principio. Ellos dicen, no, hermano Flores, es una denominación. Es el pensamiento que ellos tienen. Amén. Y yo lo entiendo. ¿Sabe por qué lo dicen? Porque yo tengo personalidad jurídica. Y ellos creen que la personalidad jurídica es la marca de la bestia. Y la marca de la bestia, ¿sabe cuál es? Es no tener el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¿Y sabe por qué tengo personalidad jurídica? Porque ningún bien que está aquí en esta iglesia, ni allá ni acá, está a mirón por él. Y si yo mañana me muero, ningún hijo va a reclamar ni una banca, ni un púlpito, ni nada. Ustedes son los dueños. Pero en cambio, muchos de ellos son dueños de los terrenos de iglesia y no quieren salir. Mira. ¿Quién está más en denominación? ¡Ay, ay, ay! ¡Que Dios saque el velo! Hay un velo que ellos no se dan cuenta de lo que están hablando, está contra ellos mismos. Que Dios nos dé fuerza. Que Dios nos dé gracia. Usted tiene que estar bien parado. Amén. ¿Qué versículo? El 15. Ustedes dicen, estoy dando un testimonio porque estoy agradecido esta noche que soy presbiteriano.
estoy agradecido que soy pentecostal, estoy, dice, yo estoy agradecido que soy de Cristo, ven. Torre fuerte, es el nombre de Jehová, ven. A él correrá el justo y será levantado. Entonces, en su nombre tenemos compañerismo. Amén. Miren, si vamos allá y uno dice, yo pertenezco a la iglesia de Dios, yo creo que esta es la iglesia de Dios. Y el otro dice, yo pertenezco a las asambleas. Bueno, eso pudiera causar fricción. Uno dice, yo pertenezco a la unida. El otro dice, yo pertenezco a algo más, a los unitarios. O los que fuera, si ustedes van a discutir de esa manera, van a discutir. Pero si ustedes en verdad han llegado a esa torre, es como decía esta mañana, si ustedes en verdad han llegado a nacer de nuevo, si ustedes en verdad han llegado a recibir el Espíritu Santo, y ustedes saben que lo que está hablando aquí es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que está ahí, el Espíritu Santo que está acá, dará testimonio que es la palabra. Porque el Espíritu Santo que usted tiene y el que yo tengo es el mismo. No puede ser distinto, es el mismo. No hay dos Espíritus Santos, hay uno solo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra. Amén. ¿Lo cree? No importa a qué grupo usted pertenezca, ustedes están bajo la sangre. Y ese es el único lugar en donde ustedes pueden tener compañerismo. Mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Tenemos iglesias hermanas hoy con vergüenza, se lo digo. Ya tienen hermanas en el coro con sus, ¿cómo se llama, hermano? Mangas cortas, o sea, sin manga, digamos. Pintándose, vestido apretado. Después que decían ser tan celosos. Y el día, ¿dónde van cayendo? ¿Ah? Que Dios nos dé fuerza. ¿Lo cree? ¿Ve? Donde ustedes pueden tener compañerismo mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Tenemos gente hoy tiñéndose el pelo. Tanto hombres como mujeres. Pero ellos lo ven que eso. Tenemos compañerismo entonces, uno con otro. ¿Qué compañerismo es ese? Podemos extender nuestra mano y tomar la iglesia de Dios, tomar las asambleas de Dios, los unitarios de Dios y lo que fuera. No importa lo que sea, ahí tenemos cosas en común. Tenemos a Cristo y Cristo es nuestro refugio. Cada uno de nosotros, si es un bautista, presbiteriano, luterano, católico, lo que sea, si él está bajo esa sangre, uno no puede tener compañero con él, porque ustedes son uno. Ustedes están en este compañerismo divino de Cristo. ¡Oh, qué gran cosa! Amén. Isaías lo describió. Él es un peñasco en tierra calurosa. Así este tipo de tierra, en donde él está preocupado, tanto que la gente no sabe qué hacer. Ellos dicen, bueno, es correcto esto, es correcto eso. Cristo es lo correcto. En este camino, en ese es el camino. Él dijo, yo soy el camino. ¿Qué es verdad esto o eso? Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad, la vida. El camino, la verdad, no es esta iglesia, es la palabra. ¿Cuánto usted y yo vivamos la palabra? Hemos dejado de preocuparnos de eso. Ese camino acumula presión.
Ustedes dicen, están correctos los metodistas, los presbiterianos. Mi madre era eso, pero Cristo era su Señor, ven. No importa lo que sea, ustedes crean presión y eso hace que ustedes disputen, ven. Si ustedes solo están dependiendo en su organización, eso crea disputa. Ustedes están tratando de levantar su organización. Que este hermano no se junte con los hermanos. Que este hermano no salude a ese otro hermano. Eso es denominación. Eso es causar disputa. Es que este hermano se fue de aquí y ya lo veo en la calle y no lo saludo más. Eso trae disputa. A veces los mismos ministros traen disputa. Yo la primera vez en el 84 en Bolivia vi hermanos que entraron a la iglesia camuflados para hablar con el hermano Jorge y se fueron y nadie los saludó. Dije, ¿por qué no los saludan, hermano? Es que ellos se fueron de aquí de nosotros. Va, dije yo, el espíritu indio también está acá, dije. Porque sabe usted que el indio, cuando usted se la hace, ¿no? Después no lo saluda, se enoja, le da rabia, le da ira. Usted prométale algo a una persona y no le cumpla, y después no lo mira. Ese indio. Si usted quiere saber si tiene un espíritu indio, ahí se sabe al tiro qué indio está dentro. Entonces Dios saque los indios de nosotros. Bueno, me dice mucho amén. Pero nosotros tenemos más perversión india. Amén. Porque tenemos más mezcla. Porque somos más mentirosos. Ay, ay, ay. Dios nos ayude. ¿Cree usted que Dios sacará eso de nosotros? No, este me la hizo, no lo miro más, ¿ve? Es el indio. El indio que hay por dentro no puede perdonar, mi hermano. El indio que está dentro no puede sacar la amargura. Oh, mi hermano. Que Dios saque toda amargura de mí y de usted, mi hermano. Amén. Amén, ven. Si ustedes todos están dependiendo de su organización, eso crea disputa. Ustedes están tratando de levantar a su organización. Pero si ustedes están en Cristo, ustedes simplemente dejan escapar la presión. Amén. Simplemente hay alimento para todos nosotros, hermanos. Amén. Jacob. Cavó un pozo y los filisteos lo echaron fuera de allí. Creo que él lo llamó contienda. Se me olvida el nombre. ¿Cuál fue? Y cavó otro y ellos lo echaron fuera de allí. Y él lo llamó malicia o algo así. Luego él cavó otro pozo. Él dijo, hay espacio para todos nosotros. Vengamos todos. Así que yo creo que necesitamos allegarnos a ese tercer pozo. Así que era. Amén. De la única manera que nosotros podemos hacer eso es bajo la sangre. Entonces el metodista puede entrar aquí mismo y sentirse bien, tan en casa como pudiera un pentecostal. Sí, señor, un pastor metodista lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces ustedes ven el mensaje de la deidad explicada, creo que los unitarios patrocinaron la convención con el hermano Branham y el hermano Branham sube a un hermano trinitario arriba. Dicen, ¿cómo el hermano Branham puede tener ese buitre ahí arriba? Y el hermano Branham le dice, no, si él tiene el Espíritu Santo. Dice el hermano Branham, el mensaje discerniendo el cuerpo, Señor, otro mensaje. Ellos llegaron a recibir el nuevo nacimiento. Lo que pasó que no siguieron, porque usted puede llegar aquí al nuevo nacimiento, pero hay que seguir.
Amén. Usted tiene siete sangre. Siete muertes. Siete nacimientos. Tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. Usted no se puede quedar aquí, mi hermano, porque aquí llegaron los hermanos pentecostales, los hermanos metodistas, llegaron. Y Dios no les permitió ver más. Pero a ti Dios te ha permitido ver más. Amén. Porque cada creyente tiene que ir viendo cómo está cómo está la virtud, cómo está la ciencia, cómo está la templanza. ¿Cómo está controlando su lengua? ¿O todavía se convierte en un charlatán? Templanza no es dejar de beber ni tomar, es saber controlar su lengua. ¿Qué es lo que más cuesta? Eres la voz más débil que tenemos. Porque nos gusta ver la falla del otro y no ver la falla de uno. Como decía un hermano, con uno apuntamos al hermano y hay cuatro dedos apuntándonos. Nunca vemos nuestras fallas, vemos la del otro. Amén. Amén. Somos muy lengua larga. Entonces, si te das cuenta que tú eres lengua larga, Señor, mátame. Permíteme nacer en templanza. Para que templanza se una con ciencia. Porque si no, templanza, si uno no nace en templanza, no puede venir paciencia. Por eso Pedro dijo: si estas cosas están en vosotros, no dejaréis de estar ociosos ni estériles. Pero tiene que haber una vida. No es predicarlo, no es decirle a otro, tiene que haber vida. Paciencia con el hermano, paciencia con la hermana, paciencia con la familia, paciencia y no hablar nada, dejarlo solo. Mire, hijo, si no viene, viene esto. ¿Y qué tienes que estarle hablándole, mi hermano? Quizás ese hijo está aburrido de escucharte. Y quizás ese hijo te está mirando, viejo hipócrita. Bueno, para predicarme a mí, ¿tú cómo? A veces el hijo, sin yendo a la iglesia, le dice, viejo hipócrita. Yo me considero viejo, hermano. O la mamá, mira, hija, si lo ves. Y vieja hipócrita. Que tan pronto ve la falla de otro hermano, está hablando aquí delante y yo te he visto. Eres una hipócrita. Porque no te he visto orando por el hermano o la hermana. O te gusta hablar mal del hermano. Y esta lengua va encendiendo fuego. Y va enemistando a la gente. Con tu propia lengua, nuestra propia lengua, a veces incendiamos y causamos veneno. Por eso que tenemos que pedir al Señor que saque eso. ¿Lo crees? Incendiamos una familia, incendiamos a otra, y los ponemos todos en contra, mi hermano. Y nos damos cuenta que ese veneno está en mí. Pero nunca me puedo mirar a mí mismo. Entonces le aconsejo a mi hermano que ponga un espejo grande y véase de lejos y vaya acercándose. Y se dará cuenta que a medida que se acerca al espejo, va viendo más su falla, va viendo más su arruga. Se pone bien cerca, va a ver que la aniga tiene grande. Pero nos gusta hablar mal de los otros. Y creemos que estamos bien. Y la amargura brota. No brotando ninguna raíz de amargura.
Porque cuando ya brota una raíz de amargura, ya no puedo mirar al hermano. Ya no puedo mirar al otro. No puedo mirar al otro. Y yo he sembrado amargura. Con mi lengua larga. Pero esa es la clave. ¿Cuántos estamos contentos esta noche? Amén. Nos gusta mirar las fallas del otro, pero no nos gusta mirar nuestras fallas. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuánto le damos la gloria y la honra a él? Es tiempo de mirarnos nosotros mismos. Amén. Todos ustedes metodistas, todos ustedes pentecostales, cuando ustedes dicen todos ustedes cristianos, amén, o eso abarca toda la cosa, entonces tenemos compañerismo y solo dejamos escapar la presión. A mí me gusta eso, no hay presión acumulada entonces. No importa a qué pertenezcan ustedes, qué nombre lleven ustedes. Yo solía reunir ganado o en el valle del río de Trabston, Somme. Y entonces, si uno puede cautivar 2 toneladas de heno y en ese rancho pues uno podía meter una vaca en el pasto, algunos de esos hombres tienen 1,000, 2,000 cabezas de ganado. Grimes estaba ya bajo la barra de diamante, la de nosotros era la huella del pavo, pues ellos tenían muchas marcas, quizás 20 o 30 marcas por todas partes en esa asociación las tenían adentro. Entonces hay una cerca divisoria que mantiene al ganado dentro del bosque nacional mientras uno va subiendo el cañón y lo mantiene allá. Y luego los jinetes andan allá durante el verano y meten tantos toros, tantas vacas y demás. Entonces ellos tienen una cerca divisoria. Y el guardabosque se para allí para examinar ese ganado mientras va pasando. Algunas veces todo un grupo de nosotros nos juntamos cuando estábamos llevando ese ganado allá en la primavera. Y hay literalmente miles de cabezas de ganado por todas partes en este valle. Y cuántas veces me he sentado allí en mi pierna entre la perilla de la silla de montar, observando a ese guardabosque pararse allí. Él está examinando ese ganado mientras va pasando. Miren, yo me fijé que había como muchos diferentes tipos de marcas que entraban allí. Usted sabe lo que es una marca, es un fierro, se hace la marca, se calienta, botan el novillo y se la colocan, el ancla. Amén. Pero el guardabosque nunca se fijaba en la marca. Dice, él buscaba la célula de identificación de sangre. Amén. Porque nada puede entrar en este bosque más que una Hereford genuina. Por lo tanto, eso mantiene la raza pura. Amén. Amén. Yo creo que de esa manera va a ser en el día del juicio. Dios van a decir, ¿perteneciste a la asamblea o a la iglesia de Dios? Él va a estar buscando esa célula de identificación de sangre. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Sin importar qué nombre tengamos nosotros, eso no quiere decir nada. ¿Están contentos? ¿Es usted una Hereford? ¿Está registrado? ¿Es usted un cristiano nacido de nuevo? ¡Ah, la sangre! ¿Es usted un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, lavado en su sangre? Eso es lo que Dios va a estar buscando en aquel día. Ver esa célula de identificación de sangre cuando yo vea, ¿ve? No cuando yo vea la marca. O cuando yo vea la cédula de identificación de sangre, puedes entrar. No cuando yo vea la marca, la voz de Dios.
No, la marca, la voz de Dios no lo va a entrar. Esa marca la tenemos por las autoridades. Lo que Dios va a mirar, si adentro está la sangre. Amén. Estoy empezando a sentirme religioso. Ya casi son las 12:30. Aquí son las 11:30. Van a ser. Amén. Y yo debería haber terminado hace 20 minutos. Apenas empiezo a sentirme religioso. Muy bien. Oh, gloria a Dios. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. ¿Qué es lo que Dios va a ver? Que el Espíritu Santo esté adentro. Y está mi hermana. Aquí está mi hermana. Se me olvida su nombre. Hermana. ¿Cómo se llama mi hermana? Mi hermana Cecilia. Ella un tiempo vio un carro de fuego pararse aquí. Y sabe que no los llevó a todos. Porque cuando venga Dios va a mirar quién está adentro. Ese mismo día yo tuve una experiencia con un carro de juego en mi casa. Y mi hermano José Cañete nos dibujó el carro como era. Le expliqué y él lo hizo. Entonces cuando venga el Señor, no va a mirar, ah, tu juego. No, no, va a mirar la sangre. La marca. Amén. Si tú has nacido en el reino o no has nacido en el reino. Si realmente está el Espíritu Santo adentro o no está adentro. Él va a mirar eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener seguridad que Él esté adentro? ¿Qué verso iba? Ah, aquí está. 129. Se me dice que hay un cierto tipo de águila. Muchos de ustedes que consiguen las cintas consiguieron mi mensaje sobre el águila excita su nidada. Yo estaba estudiando las águilas. A mí me gustan las águilas. Yo sé que piensan que ella es una bribona, pero ella está aquí por un propósito. Como si yo le dije a mi esposa el otro día, luego, todos ustedes vieron la revista Vida, en donde mataron 400.000 y algo de coyote el año pasado, solo tomándolos y disparándole. Ellos causaron que un montón de cerdos domesticados se pusieran desenfrenados aquí. Ellos solo van a capturar, van allí con aviones y los ametrallan. Eso es asesinar. Eso no está bien. No está bien. Ese coyote no puede evitar ser un coyote. Él tiene que matar para comer. ¿Y qué le pasa al sur? Han matado el puma y están plagados de este animal, ¿cómo se llama este cerdo? El jabalí. Argentina y el sur está plagado. Luego, todos ustedes vieron la revista Vida en donde mataron 400.000 y algo de coyote el año pasado, solo tomando y disparándole. Ellos causaron que un montón de cerdos domesticados se pusieran desenfrenados aquí. Ellos solo van a capturar, van allá con aviones y los ametrallan. Eso es asesinar. Eso no está bien, no está bien. Ese coyote no puede evitar ser un coyote. Él tiene que matar para comer. Muchas veces dicen que él mata a los corderos y otros similares. Si ese montón de pastores perezosos que ellos tienen allá, cuando esas ovejas están pariendo corderos, si ellos fueran allá y cuidaran de esas ovejas, en vez de dormir hasta las 10 o las 11, el coyote tuviera una mejor reputación. Eso es correcto. Él no es el don, él con la máscara sobre su cara. Él es un coyote seguro. Yo he visto seres humanos peores que él. Amén, pero... Y el oso, ellos siempre están hablando acerca del oso. Él es un asesino, él mata a los becerros. Yo he cazado desde que yo era muchachito y yo nunca he visto a un oso matar a un becerro. Por supuesto que él lo hará cuando él se está muriendo de hambre.
ustedes harían lo mismo. Recuerden, ustedes tienen que matar para comer. Y todos los días, el día de hoy, si ustedes viven, algo tiene que morir para que puedan vivir. Ustedes matan una vaca, ella murió. Ustedes matan la oveja, ella murió. Usted dice, yo no como carne. Bueno, algo murió de todos modos. Si ustedes se comen una papa, ella murió. Es una vida. Si ustedes comen verdura, ellas murieron. Es una vida. Y un humano solo puede vivir por medio de sustancias muertas. Ahora cáptenlo. Y si algo tuvo que morir con el fin de que ustedes vivan físicamente, que no es sensato que algo que tuviera que morir para que ustedes puedan vivir espiritualmente. Cristo murió. No un credo, pero una vida que vino en Cristo. Vivimos eternamente por medio de Cristo. Esta águila es una gran ave. Yo no tengo tiempo para desarrollarlo, lo que ella hace y cómo ella hace su nido y cómo no es como su hermana denominacional. La gallina, una que araña en el corral, ella se va a asegurar que nada vaya a molestar a sus crías. Ella sube muy alto. Ninguna comadreja va a atraparla a ella o a sus pequeños. Ahora, con razón Dios comparó su heredad con el águila. Ustedes saben, él mismo se llama un águila. Y nosotros somos aguiluchos. Y el águila no es una que se alimenta de carroña. Ella obtiene comida fresca todos los días. Amén. Comida de águila. Eso es lo que la iglesia tiene que tener. No una experiencia de hace 40 años. Una experiencia que yo tengo ahora mismo. Algo fresco del cielo. Amén. Amén. La vieja águila construye su nido muy allá arriba en los peñascos para que las comadrejas y cosas no la alcancen. Su hermana denominacional, la gallina, pone el suyo en cualquier grieta en el cerco o araña en el corral y todo lo demás, pero no un águila. Ella no pudiera comer eso. Ven, ella se va. Eso no es nada para ella. Esta águila, cuando llega a un cierto lugar, la Biblia dice, te rejuvenezcas como el águila. Yo frecuentemente me preguntaba, ¿rejuvenecer? ¿Cómo pudiera hacer eso? Yo recuerdo, esto suena, yo he tomado mucho de su tiempo, pero el primer grupo pentecostal con el que yo alguna vez estuve fue dos diferentes organizaciones de ellas juntas. Y yo venía de un viaje de pesca. Y yo entré allí y yo vi esos nombres por donde quiera. Yo entré, yo oí el ruido más terrible y esa gente allá adentro saltando y corriendo y danzando en el lugar. Yo pensé, ¿qué es esto? Así que él dijo, todos los ministros vengan a la plataforma esta noche. Y había como 300 de nosotros y subimos allí. Yo subí y me senté. Dijo, miren, no tenemos el tiempo para que todos ustedes prediquen. Dijo, solo queremos que ustedes mencionen su nombre y de dónde provienen. Cuando me tocó a mí, yo dije, William Branham, evangelista, lleves un Bill Indiana, y me senté. Así que yo escuché a varios predicadores finos ese día, y cuando menos lo pensé, ellos tenían que llevarla a cabo en el norte para que los de color pudieran asistir. Era una convención nacional, y ellos tenían que tenerlo en el norte en aquellos días. De eso ya hace como 25 años, supongo, más. La tenían que llevar a cabo allá para que la gente de color pudiera asistir. Así que esa noche yo pensé, qué cosa esta gran convención, la reunión de esta noche. Ellos presentarán a uno de sus más elocuentes predicadores. Por supuesto,
Nosotros los bautistas, ustedes saben, de esa manera nosotros lo hacíamos. Así que ellos consiguieron, después de un rato, levantándose de una esquina, estaba un anciano de color, un anciano negrito, que tenía un arito de pelo blanco, blanco alrededor de su cuello. Yo tenía, como supongo, como 22 años de edad, o 23. Y ellos tenían puestos estos sacos de predicador, uno de esos frac. Ustedes saben, en la parte de atrás, ustedes saben, como una golondrina, y el anciano viejo cojeando así, cerca de 80 años de edad, él fue allá para... Yo pensé, ¿para qué traerían un hombre como ese en una convención aquí, donde cerca de 1.500 personas están sentadas aquí? Y allí uno de esos predicadores sale de esa manera. El anciano salió, él dijo, bueno, él dijo, permítame decirle, él dijo, quiero tomar mi texto de allá en Job esta noche. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Yo escuché a todos los ministros ese día, como ellos habían colocado la vía de Cristo en la Escritura, hermosamente. Yo pensé que algunos verdaderos predicadores habían predicado ese día. Yo pensé, este pobre ancianito inválido. Bueno, él nunca habló acerca de lo que acontecía en la tierra. Él habló sobre lo que acontecía en el cielo. Y él llevó a él muy allá, como a 10 millones de años de la fundación del mundo. Y lo trajo a él hasta el arco iris occidental y la segunda venida. Él ni siquiera duró como 2 minutos haciendo eso. Y al hacerlo, el Espíritu lo tocó a él. Él saltó en el aire y golpeó sus tacones entre sí y dijo, ¡gloria a Dios! Y él dijo, usted no tiene el espacio suficiente aquí para que yo predique. Y se fue flotando de la plataforma. Yo pensé, eso es lo que yo quiero. Si eso hace que un anciano se comporte así, ¿qué hará eso para mí? Rejuveneciéndose. Pues tenía más espacio que el que nosotros tenemos aquí, incluyendo el coro y todo. Y sin embargo, ellos no tenían espacio suficiente para retenerlo cuando el Espíritu Santo lo tocó a él. Está hablando de la vida. Está hablando de los creyentes. No habían creyentes que pudieran retener lo que él estaba predicando. Amén. Amén. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. A esta águila vieja se le forma una costra en su rostro y cabeza cuando envejece. Casi no puede comer, se empeora. Su pico no se abre correctamente, casi queda ciega. Y cuando esa costra llega a un cierto punto sobre su cabeza, dice que ella vuela muy arriba en el aire y se posa allí y golpea su cabeza contra esa roca, quitándose esa costra a golpe si puede. Y ella pone sus ojos en blanco y mira hacia atrás. Ella golpea esa costra o debe caérsele. Tiene que caérsele. Si no, se va a morir. Ella tiene que quitarse esa costra de su rostro y su pico y golpea su cabeza en esta dirección y luego en la otra dirección. Se golpea hasta que se le cae esa costra. Y cuando se golpea contra esa roca hasta que la costra se le cae, luego grita y agita sus alas hacia atrás y se regocija porque sabe que ella va a obtener plumas nuevas. Va a volver a comer su vitamina. Ella va a renovar su juventud. Y yo pensé, qué cosa tan maravillosa es esa para el águila. Eso es bueno. Pues yo sé de una roca a la que un hombre puede venir y puede golpearse y ser golpeado hasta que toda la duda desaparezca. Amén. ¿No desea usted esta mañana? Hasta que la preocupación y los afanes del mundo desaparezcan. Que usted no tenga ni un deseo de irse, sino que Dios habla, Señor.
No tiene ni un hambre. Habla, Señor. Y no tomé desayuno, no importa, usted está preocupado. Porque quiere golpearse en esta roca. Que saque toda duda. Y cuando Él se ha quitado toda la costa del pecado, a golpe de su alrededor, hasta que la sangre ha santificado su alma, entonces la vida eterna de seguro vendrá. Él simplemente puede recostarse y dejar escapar la presión, porque la vida eterna es segura. Él ya no está preocupado que venga un terremoto y se le caiga la casa encima. Él saca esa presión. Él solamente está pensando, estoy en tus manos, Señor. No está pensando que va a explotar o va a empezar la erupción del Santa Lucía. Él está pensando, Señor, cuando llegue esa hora yo me voy. Ve que estamos en el campo a tiempo. Dios tiene que sacar la presión. Si mañana viene un terremoto a grado 10, Dios tiene que sacar la presión. Porque tú sabes que con un terremoto viene la resurrección. Tú sabes, mi hermano, que un terremoto va a traer a nuestros hermanos para verlo. Va a traer mi hermano Heriberto, mi hermano José, mi hermano Espinosa y todos los hermanos que han partido, y nosotros lo veremos, dice. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Estás esperando la resurrección? ¿Estamos esperando ser transformados? Tiene que venir algo mejor, mi hermano. Saca la presión. Saca el miedo. ¿Qué verso iba, hermano? 150. Amén. Ya voy a terminar, estoy transpirando, mi hermano. Pero no me voy a preocupar. Pero yo sé de una roca a la que un hombre puede venir y puede golpearse y ser golpeado hasta que toda la duda desaparezca. Hasta que la preocupación y los afanes del mundo se aparezcan. Una anciana de 100 años, mi hermano, yo no me voy de aquí. Si he de morir, muero. No tiene ni un miedo, mi hermano. Amén. Y a veces hay gente que arranca. Amén. Y cuando Él se ha quitado toda la costa del pecado, a golpe de su alrededor, su margenio. Ay, dígame amén, por hermano. Su margenio. Su lengua. Sus ojos. Sus manos. Su puntapié. Él no se bajó de la cruz y golpeó. Él siguió, se estaban riendo de él. Y él. Él sufrió el vituperio y no habló. Tenía todo el poder para. Y no habló. Se rieron, se burlaron, se mofaron, lo escupieron. Y él no habló. Ah, pues eso fue para él. Y para ti, para mí. Dice la edad de Mimna, cada creyente tiene una medida de sufrimiento. Y no la podemos pasar por alto. Porque esa medida de sufrimiento nos va a perfeccionar. Por causa de lo que Él padeció, fue causa de perfeccionamiento. Amén.
Dios permite que un hermano hable mal de uno para ver si en uno va a hablar mal también. Dios permite que una hermana hable mal de una hermana para ver si esa hermana cómo está parada. A ver si se enoja. Ya supo que habló mal y ya no la saluda. El espíritu indio. Y cuando él se ha quitado toda la costra del pecado, a golpes de su alrededor, hasta que la sangre ha santificado su alma, entonces la vida eterna de seguro vendrá. Él simplemente puede recostarse y dejar escapar la prisión. Que venga fuego, que venga esto, que yo estoy seguro. Estoy bajo la torre fuerte. Nada me va a suceder. Si Dios me va a raptar, no va a permitir que esto caiga encima de mí. Me va a sacar antes. Si todos los volcanes tienen que despertar para traer la tierra a juicio, antes de eso Dios me va a sacar. Dios no va a permitir que yo pase por la tribulación, porque estoy creyendo la palabra. Y Dios, estoy creyendo que está sacando todo pecado de mí. No hay nada oculto en mí, he revelado todo. Oh, águilas de hoy. Por eso están aquí. Ustedes son aguiluchos. Pero si la costra ha empezado a cegar sus ojos, los afanes del mundo, ha dejado de orar, ya no ora por el hermano. Amén. Ha dejado de clamar. Amén. Ya no ora de rodillas. Ora solamente en la cama. No, eso es para otro. Costras que están viniendo. Y Dios las saque. Amén. Ve los afanes del mundo. Ustedes simplemente no pueden ingerir todo el alimento de Dios. Vengamos a esa roca en una tierra calurosa. Vengamos allí y golpeémonos en el altar hasta que la costra se rompa y nuestros ojos puedan ver claramente a Jesús otra vez. Y los afanes de este mundo hayan pasado, entonces la presión desaparecerá. Amén. Ya no tiene afán de comprarse una ropa nueva. No tiene afán de, primero está Dios. No, primero está Dios. Lo demás espera. Amén. Él es un peñasco en una tierra calurosa. Un refugio contra la tormenta. Un refugio, un puerto de descanso para el cansado. Vengamos a ese lugar. ¿Cuánto deseamos? Inclinemos nuestros rostros solo un momento. Lamento haberlo retenido tanto. Había como 6 hojas más de estas notas aquí, pequeños pensamientos y escrituras que yo iba a usar, pero ya es tiempo. Oh, pequeño guirucho, quizás una muchachita o algún muchachito o quizás algún anciano o de edad mediana, ¿por qué están ustedes aquí esta mañana? Por ustedes, ustedes realmente son águilas, pero quizás los afanes de la vida como que lo han atacado duramente. Ustedes han perdido la visión. Amén. Ustedes ya no están muy seguros en dónde están colocando su pie. Solo vengamos contra la roca ahora. Oh, llévame a esa roca que es más alta que yo.
permítame calmarme en esta roca. Amén. ¿No lo crees? Él es un refugio en el tiempo de la tormenta. ¿Cuánto deseamos? Comience a golpear contra la puerta ahora mismo. Golpeando contra la puerta de esta roca. Él abrirá. Las costas saldrá volando. Entonces la presión lo dejará. Y ustedes podrán volver a estar en calma. Toda la presión desaparece. Ustedes podrían venir a la iglesia, no importa sobre qué predique el pastor, mientras él se quede en esa palabra de Dios, nunca los condenará. Usted ya ha sido anclado allí. Ustedes ya están bien. Oremos. Señor Jesús, quiero expresar de nuevo, Señor, en agradecimiento que hay un lugarcito aquí en Phoenix y por donde quieran los diferentes lugares, y este es uno de ellos, que yo mismo puedo venir y puedo sentirme en calma. No hay nada atándome. Yo solo digo las palabras. ¿Qué lugar es ese? Libre. Toda la presión desaparece. Estoy tan agradecido por ello, Señor. Oh, Señor, permite que esa gran roca siempre permanezca en este altar, en donde los aguiluchos descarriados alrededor de la ciudad pueden entrar y ser introducidos en un lugar para golpearse la costra del mundo, que puedan disfrutar este compañerismo al dejar escapar la presión en este día de la edad atómica, cuando el mundo está atemorizado. Cada nación está entremeciéndose, los cielos están temblando, toda la naturaleza está clamando, el mundo mismo está temblando porque puede ser volado en pedazos. Pero nosotros tenemos un reino inconmovible, tenemos una ciudad de refugio, tenemos un Gosén en donde el sol nunca se pondrá. Concédelo, Señor, permítenos venir a esa roca ahora. Como un conejito, la historia de él, los perros de casa estaban casi detrás de él. Él podía sentir el aliento caliente sobre sus patas. Solo en unos momentos, en uno o dos saltos, y el perro de caza iba a agarrar al animalito. Él sería devorado tan solo en unos momentos, pero después de un poco, él vio un agujero, una roca, y él pensó, si tan solo pudiera llegar a esa roca, entonces estaré a salvo. Y en el momento en que el perro saltó por última vez sobre él, sintió su aliento caliente sobre sus tobillos, pero él corrió a meterse debajo de la roca. Entonces podía sentarse y dejar escapar la presión. El perro de caza no podía escarbar hasta traspasar esa roca. Señor Jesús, yo te pido esta mañana, Señor, que si hay alguna de esas criaturitas tuyas que se han desviado de esa zona de seguridad, ellos puedan sentir el aliento de los perros de caza del infierno, jovencitas, jovencitos, corriendo detrás de ellos, viendo sus vidas desmoronándose y yéndose hacia el otro lado. Que ellos se den prisa esta mañana a esta hendidura en la peña. Solo hay una, a ella correrá el justo y será levantado. Concédelo, Padre, por medio de Jesús, tu Hijo. Mientras tenemos nuestro rostro inclinado y sus corazones inclinados, también levantaría, si ustedes no están en esa roca esta mañana, levantarían su mano a Dios y digan, Dios, permíteme entrar en esa zona de seguridad ahora mismo, en donde yo solo puedo dejar escapar la presión. Yo he estado un poco afligido, yo empiezo a ver que me estoy desviando, yo siento que me estoy alejando. Yo no tengo la experiencia que solía tener. Regrésame a esa roca rápidamente, Señor. Levantaría tan solo su mano, diga,
vida por mí, hermano Branham. Dios lo bendiga, eso está bien. Por todas partes, eso está bien, Dios lo bendiga. Regrésame a la roca, Señor. Regrésame, me estoy desviando. Oh, no permite que me desvíe de ella. Permíteme, si voy a comer, permíteme comer alrededor de la hendidura. Permíteme permanecer cerca. El maná está cayendo, no tengo que vagar. El maná está allí mismo, a la puerta. Padre Celestial, si tú viste este grupo de manos, pido que tú le des a ellos su deseo. Permite que toda costra que ha empezado a cegarlos ahora, Señor, mientras que sus corazones estén latiendo, están latiendo, y el corazón espiritual de ellos está latiendo, quítales toda duda, toda incredulidad, toda confusión, todo nerviosismo, y el preguntarse de que esto o eso, todas las preocupaciones. Permite que en este preciso momento, dulcemente, se den cuenta de que esa costra está siendo rota. Mientras que ellos golpean con su oración contra la roca, permite que Cristo los levante alto ahora y los ponga en el pináculo y ellos puedan letear sus alitas espirituales. Digan, ¡soy libre! ¡Soy libre! Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora habrá aquí aquellos esta mañana que están en este refugio y están enfermos. Y ustedes simplemente no saben cuál va a ser el resultado. Y ustedes quieren anclarse en algo que les dará seguridad, que les sanará su cuerpo y quieren ser recordados en oración. Solo recuerden, solo una oración, eso es todo. Clave una pequeña estaca allí en donde ustedes están sentados diciendo, este día la oración de fe se oró por mí. Y cada vez que yo entre a esta iglesia, yo recordaré en donde yo estaba sentado esa mañana. Allí la oración de fe se oró por toda la congregación por mí. Yo voy a estar bien ahora, eso es todo. Lo estoy resolviendo ahora. Levante su mano diciendo, estoy clavando mi estaca ahora mismo. Dios lo bendiga. Miren, recuerdo por la fe, claven la estaca ahora mismo. Allí mismo donde ustedes están sentados. Este día, el domingo, el 10, creo que es el, o el 13, este día 13 de enero, en esta iglesia de Dios. En este cierto asiento estoy orando la oración de fe con el ministro y con el evangelista y con la congregación, uno orando por el otro. Este es el día de mi sanidad aquí mismo. Lo estoy resolviendo aquí mismo, Señor. Yo soy tu águila. Yo estoy en la zona de refugio. Yo tengo el derecho de cualquier bendición de redención que Él me compró. Aquí estoy. Aquí, ahora, aquí mismo, ahora. Padre Celestial, los traigo a ti. Coloco mi oración con la de ellos. Y ahora por fe nos elevamos en esta iglesia más arriba de la esfera y las atmósferas y las esferas de las esferas. Pasando las estrellas, la luna, hasta la Vía Láctea blanca, hasta el trono de Dios nuestro Padre, el gran arcoíris por cima de ese hermoso altar de marfil. Allí se encuentra ese altar, un sacrificio sangriento. Y vemos sobre su espalda como el profeta nos mandó y dijo, por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, te estoy trayendo a todos ellos a ti. Y él mismo dijo, si le pidieres al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Ahora, Dios Padre, estoy pidiendo por estas personas enfermas. Ellos han clavado una estaca esta mañana. Yo lo estoy creyendo con todo mi corazón. Esta es la hora para la oración de fe. Y yo creo, mientras te pido que los sane a todos, ellos lo acepten. Y aquí clavamos la estaca como una conmemoración que estuvimos en el trono de Dios esta mañana. Queda concluido. Dios hizo la promesa. Ahora, Señor,
que está escrito en San Marcos, el capítulo 11, versículo 22-23. Si tú le dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, sino crees que lo que tú has dicho será hecho, puedes tener lo que tú has dicho. Señor, ha sido dicho, ahora permite que sea hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, lo acepto para cada uno y para tu gloria. Ahora crean con todo su corazón y con nuestro rostro inclinado, cantemos antiguo himno de la iglesia, yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Acepto, aceptan que su sanidad, su salvación, su espíritu renovado, entrando en la casa de refugio, ¿lo aceptan? Levanten su mano y digan, yo lo acepto, yo lo creo, ahora mismo lo creo. Muy bien, todos juntos, yo le amo. Yo le amo, yo le amo, porque
Gracias, Padre. Oh, qué buena mañana, Señor. Ha sido buena la mañana, mi hermano. Si a Cristo tocar yo pudiera. Cantémoslo, mi hermano. Siempre te lo puedo cantar.